Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, programa especialísimo. Uno, porque por primera vez yo soy el más alto de los dos. Sí. Y dos, porque hoy es un programa especial del Día del Niño en TN Tecno. Yo soy Federico Bimayer, ¿y vos? Soy Juan Dorrego y hoy vamos a ver juguetes. Y esto es un... Pacto de lo que vamos a ver. Se acabó la magia. Sí. Otra vez se dio vuelta en la cámara, otra vez soy el petizo, se inclinó. Siempre fuiste el petizo. Sí, pero hasta hace un ratito no. Mira, estaba igual a vos. Sí, otro. Tenía la misma remera de Angry Birds con el clásico pájaro rojo, que en mi caso vengo a ser como el otro, el gordo, ¿no? El Big Bird ese que es el que rompe todo. El que rompe. Y en este caso mío, yo soy los chanchitos. El Cho-Chan. Los malos, sí. A los que tenés que destruir. ¿Por qué Angry Birds? Porque vamos a hablar de juegos, porque este es un programa temático, como ya les dijimos, que tiene que ver con el Día del Niño puntualmente. Sí. Noticias de tecnología, más allá de todo lo que vamos a ver hoy, noticias de tecnología, sí, aquí. Puede ser contradictorio porque los nerds miramos más la computadora que los libros, pero nosotros queremos que ustedes lean, y esto es algo bien del palo que no los va a defraudar. Desde el título ya nos sentimos identificados. Que la fuerza te acompañe, escrito por Alejandro Soifer, tiene crónicas sobre el mundo nerd, geek y friki de la Argentina. Para eso se sumergió en el mundo de los jóvenes y adultos que nos negamos a abandonar lo que para muchos es la infancia y para nosotros es el presente. Por supuesto, para los que fuimos chicos en los 80, leer un libro sobre la primera invasión del anime, los dibujitos norteamericanos, el Big Channel, el Magic Kids, es un placer increíble. Además, el autor no tuvo miedo de caminar rodeado de zombies por las calles de Buenos Aires, hacer esgrima medieval en Palermo Soho o participar de la marcha del orgullo nerd jugando al Mafia. Lectura nerd 100% recomendada por TN Tecno. Niños, nosotros cuando éramos niños usábamos Hotmail, el correo electrónico por excelencia cuando estalló Internet, pero el tiempo pasó y el rey de los mails se puso viejo. En el año del lanzamiento de Windows 8, Microsoft decidió revivir a su correo inmortal con nueva cara y con nuevo nombre. Ahora podemos tener Outlook, nuevo servicio de webmail, correo electrónico que se usa completamente online. Además de poder obtener una casilla nueva, @outlook.com, podremos reemplazar al viejo y querido Hotmail que muchos se niegan a abandonar. Lo práctico es que nos copia todos los contactos, todos los correos, las carpetas. Es como seguir con la cuenta de Hotmail, pero con nuevo nombre y con nueva interfaz gráfica. Más blanca, más limpia, más clara. Lo más interesante, según la información oficial, es que las casillas de Outlook no tienen límite de almacenamiento. En honor al Día del Niño y, como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. La nueva Ford Ranger trae mucha tecnología y tiene tres opciones de transmisión, o sea, tres opciones en la caja de cambios. Puedes elegirla con una caja manual de 5 velocidades, una caja manual de 6 velocidades y, lo más interesante, una caja automática inteligente de 6 velocidades. La caja inteligente, la caja automática, viene con un sistema que se llama Driver Recognition. Si vos sos un conductor picante, de esos que les gusta acelerar y frenar y tenés ese tipo de movimientos bruscos, el auto se da cuenta, la camioneta se da cuenta. Si sos más gradual, si sos más tranqui para manejar, también el auto se da cuenta y adapta la marcha de la camioneta a tu estilo de manejo. Driver Recognition, otra de los adelantos técnicos que trae la nueva Ranger. Nos olvidamos de decir que las remeras las hace Claudio de Data Geek. Pero no importa, porque ahí va. Venga. Claudio, es este. Sí. Claudio, es este. Gracias Claudio, por pasar. Como siempre, es mudito. Y nos trajo esto de SW Toys, que es
Bueno, juguetes, es un perrito. ¿Es de Bandai? Sí, los mismos creadores de los Tamagotchi. La sucesión de Laibo. Pero en el próximo bloque va a estar la verdadera acción. Este va a estar y va a haber unas cuantas cosas más. Sí. Y va a estar el mini Dorrego. También. Va a estar el mini Dorrego. Todo a partir del próximo... Está ahí atrás, sí. Próximo bloque de TN Tecno. Ya venimos.